pilotos, que fue como empezar a probar los modelos de estufa que fueran adecuados a la zona, que es la zona maya. ¿Por qué? Porque precisamente como Marcia lo dijo, aquí la costumbre es cocinar con tres piedras y sentadas a casi a la orilla del suelo. Nosotros analizamos aquí, es que las tres piedras eran importantes para el Hexmec, ¿no? Que significaba eso, que es un ritual donde inician a los niños en las actividades o a las niñas en las actividades del hogar. Por ejemplo, en algunas mujeres dijeron que la preparación en el parto se hace desde el calor de las tres piedras. Entonces, ellas asumían que parte del fuego era una cuestión que ellas como mujeres reconocían que era importante para el hogar. Para algunas zonas, por ejemplo, dijeron que la estufa es vida en una casa con fogón abierto. Que porque al momento de que en una casa tú pasas y ves que está saliendo el humo, significa que hay comida y que están cocinando. Entonces, siempre les gusta ver fuego o humo alrededor de la estufa, digo, de las casas. Para otras, por ejemplo, a mí me dijeron que particularmente me movió, que me gustaría entrar en controversia con los varones, que dicen que muchas mujeres usan el fuego como oportunidad para desahogar sus penas. Cuando hay conflictos entre matrimonios, por ejemplo, el único medio que tiene la mujer de llorar sin evitar que tenga conflictos con el marido es el fuego. Dicen que se sientan y obviamente como el humo te hace llorar, ellas aprovechan para llorar. Y a mí eso me pudo cuando me enteré porque las mujeres decían, nosotros no podemos llorar en la casa porque el esposo te regaña. Te dice que qué vas a llorar, te dice que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces nosotros lo que hacemos es irnos a cocinar y aprovechamos y ahí nosotros lloramos. Se desahoga. No sé si Marcia tú lo hiciste alguna vez. No, No, o yo digo, no no, entré con no, sobre no. Ella se controversia. pone a picar cebolla. Nada, gracias a Dios, 20 años, pero no. Verdaderamente esta estufa ya tiene 6 años y yo trabajé con la maestra y me gustaron mucho las estufas porque anteriormente pues nosotros torqueábamos en solamente fogones y pues el problema que teníamos nosotros que echaba mucho humo dentro de la casa, aparte de que echaba mucho humo, nos quemaba mucho las manos. Sí. Para nosotros es una ayuda así también para nuestra salud. Sí. Sí, porque el humo sale, el humo no se queda aquí adentro. Sí. Lo que todo el humo que sale, el hollín que deja es este, mira. Esto es puro hollín. Eso es lo que entra, eso es lo que entra al pulmón. Es el que entra al pulmón, es el que deja el guano que vieron, que estaba como chamacote. No te imaginas cuántos casos me he topado yo en un taller de mujeres donde les digo, levante la mano quienes conocen un caso, abuelita, tía, familiar o tú, que tengan problemas de asma, tos o que el doctor les haya dicho, no pueden cocinar nunca más en leña. O sea, de 40, fácil me ha levantado a la mano 12 personas. De 40 personas que sí conocen. Sí, mi tía, mi abuela, y hemos grabado casos en los que sí, las mujeres tienen cáncer o tienen enfisema o tienen problemas de ese tipo. Bueno, como no Mencionar el tenía yo catarro, ninguna ¿no? enfermedad, pues no me hacía daño. Pero ya después, cuando me dio la enfermedad de diabetes, es cuando me empezaron a decir, si por ejemplo nosotros no compramos una estufa, pues sí nos podía dañar el pulmón por el humo. Está respirando Ajá, en que humo. respira uno el Porque humo. sí, de hecho, yo no aguanto pasar mucho en ese tiempo así, pues cuando hay frescos. Siento que este como te de que se hela este lado, pero este lado no. Sí, vienen y prenden candela, ¿sí? Lo que pasa, primero te quema tus pies y también tu mano.
Y ya después es algo que tú cuando termines de topear acá, no puedes agarrar ni agua fría. Sí. A veces van los chiquitos, lo jalan la leña. Sí, se caen. Se quema con ellos, sí. Porque está en el piso, así pues. Los niños andan así. Jugando. Sí, jugando, pues. Quema. Hasta con, así en que está lastimado mi pie, yo puedo tortear con ello, porque no me da el calor de la candela. El fuego no sale afuera, sino que lo tiene adentro. Y no se calienta esto. A veces, si pones el comal con mucho aire, no se queda el fuego abajo, pues no se calienta. No puedes trabajar así muy bien con ello. Pero a cambio, este no. Aunque hay mucho aire, pues el aire no, por lo que está cerrado. Así que los vapores no entra el aire, no. No, ahí la candela está abajo. Sí, y dejamos agua en el comal y al levantarnos tenemos agua caliente. Nos ahorramos la leña igual. La leña solo le ponemos 3-2 leñas, ya con eso. Sí, es casi como una estufa como para gas, pero es la diferencia porque es de leña. Uh-huh. Esto le pones hasta 2-3 pedacitos de leña, con eso es suficiente. Y lo que hacemos también es tratar de no gastar mucha leña, si nos queda, cuando terminamos de trabajar así, cuando termino así de hacer mis chicharrones y todavía no se ha consumido la leña, todo lo saco, lo apago y el restito lo vuelvo a meter allá y prenderlo otra vez. Eso es una, para mí es una gran ayuda eso, también de no desperdiciarlo tanto así. Pues es trabajo traerlo y todo eso. Acá le puedes poner 5 o 3 pedazos, así, 3 pedazos. Imagínate cuánto va a llevar todo. Sí, un montón. Sí, cambio allá, ¿no? Cuando le ponga hasta 3-4 pedacitos, ya estuvo con eso, porque no hay donde que salga el calor. El detalle de este fogón es que aquí, pues le decimos que es un fogón ahorradora de leña, porque solamente se prende aquí y calienta a la perfección este otro comal. ¿Pero por qué? Porque este es muy necesario, porque el calor que pasa acá, topa acá y le pega al comal. Cuando baje aquí y salga en la chimenea, ya dejó todo el calor en el segundo comal. No, por eso también, pero hay límite para que le pongas la madera. Porque si le pones mucha candela, pues normalmente también se te va a quemar. Pero con esos 3-2 pedazos de madera que le pongas, suficiente para hacer todo el día que pasa. Lo que buscamos también es que sea como un proceso en el que ellos logren magnificar o logren darse cuenta por qué es importante la estufa. Y no solo en el tema ambiental, porque una de las cosas que es preocupación de la cooperativa es el tema de la leña. Si el recurso de selva que tiene la comunidad alcanza a soportar la población que tiene esa comunidad, bueno, hay como un equilibrio porque ayudan también al mantenimiento de la selva. Porque al recoger la leña, pues evitan que se quede ahí combustible muerto y que pueda ser peligro en época de incendio. Entonces, eso sucedió con la mayor parte de las comunidades. Era poco el recurso de selva que tenían para la cantidad de población que ya estaba haciendo, que estaba creciendo aceleradamente, ¿no? Tenemos varias clases de madera para sacarle sustentabilidad a la selva, ¿no? La selva o la tierra son de nosotros, como ejidos. Y entonces nos han enseñado de cómo aprovecharlas sin destruirlas. Lo que ya está doblado o muy doblado, pues nosotros lo agarramos, se pinta de verde y ya es eso, vas a cortar. Porque si vas, cortas otro así que no está marcado, ya el comisario da una reunión y bueno, tal persona corta una madera que no debe cortar. Se te avisa primera vez que no cortes eso así, porque lo que está marcado es lo que debes cortar, porque tiene un área de aprovechamiento. Hay que cuidar, si tienes que sacar, tienes que tener un plan de manejo sustentable y programado, no lo he dicho, porque pues realmente no puedes hacer lo que tú quieras, sino que lo que te digan para que hagas. De eso pues no es malo, porque aprendes lo que es cómo es sacarle sustentabilidad para la familia, ¿no? Porque todo lo que hacemos aquí pues es un ingreso también para nosotros, como para nuestras familias, ¿no? Y si fallas de que alteras lo que es el
sacabas de la madera, pasas de los límites de que está estipulado con el monitoreo, te tiene que multar. Porque se ha visto en otro lugar de que antes de que empiece ese programa, así pues, es tumbarlo todo, quitar todo lo que es buscar ese dinero. Dale. Pero, sí, realmente, pues como ejemplo pasó en Colonia Yucatán, habían cedros, caobas grandísimos, ahorita ya no hay. Ahorita lo que están haciendo, ellos están reforestando.